200 partits entre primera i segona divisió vestint la camiseta blanquiblava de l'Alavés li donen veu per analitzar el rival del Formentera a la Copa. Ivonne Begoña incideix en la recuperació dels vitorians. Tiene que estar evidentemente más centrados en la liga, donde no han comenzado bien, ahora están un poco mejor, pero sí que es cierto que están en una situación todavía complicada. A ver cómo enfocan el partido de Copa, seguramente no la vayan a tirar, han tenido la suerte, entre comillas, para ellos, de enfrentarse a un segunda B. Ivonne segueix de prop l'actualitat del Formentera. L'equip miracle de la segona B li recorda en certa manera l'Alavés on ell va jugar. Un equip modest que va arribar a la final de la UEFA 3 anys després d'haver pujat a primera. En el futbol passa de tot. És cert que per ell, per començar, això no és fruit de la casualitat. El Formentera està fent moltes coses molt bé. Aquestes són, segons Ivonne, les armes dels roxinegres. Jugadores, sobretot, experimentados, que han pogut llegar este any, com és el cas de Samuel. Jugadores que ya estaban el año pasado, también con experiencia, como es el caso de Javi Rosa, Gabri, otros jugadores, y luego los que han venido se han incorporado bien, pues ha sido Riera un poco el jugador que ha hecho algo diferente, ¿no?, respecto a lo que venía haciendo el Formentera atrás. La gesta de Bilbao i el bon historial que acumula el club a les últimes temporades han canviat per complet la realitat del Formentera. Ivonne Begoña creu que s'ha convertit en una entitat on fa gol a jugar-hi. Incluso para de cara al año que viene a contratar un jugador, cuando tenga la opción del Formentera seguramente la vaya a ver mucho mejor.